Saludos cordiales, estimados alumnos de prepa en línea. He decidido preparar especie de tutorial de cómo diseñar tu folleto, ¿sí? De acuerdo a las indicaciones. Esto recuerden que pertenece a la actividad 4, mutaciones genéticas de la semana 2, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Nada más déjenme abrir con el PowerPoint. ¿Qué nos piden en el tríptico? Nos piden una portada que tenga nuestros datos generales, y que anotemos la alteración genética y además agreguemos una imagen, datos generales e imagen, ¿no? Y anotar la alteración genética. Luego, descripción clara de la alteración genética, la vamos a describir. Desde aquí, desde este punto, pues ya lo tengo diseñado, la descripción, implicaciones sociales. Dos acciones para promover la inclusión en su comunidad, avances científicos relacionados con la alteración, conclusión clara y concisa y redacta una postura crítica de acuerdo con el tema elegido, ¿no? Que tenga de 12 a 15 renglones. Yo ya tengo aquí todo esto desde descripción. Ahora, también esto nos lo pide la rúbrica, ¿sí? Aquí está la rúbrica. Aquí hay algo que debo de dejarlo muy claro. Dice la rúbrica, elabora un tríptico en el que incluyas los siguientes elementos. Todos esos elementos que les acabo de leer están aquí en cognitivo. Aquí están. O sea que no nos pide nada que esté fuera del tríptico. Todo tiene que ir adentro del tríptico. Elabora un tríptico, no te dice ponle una portada antes ni nada. Ya que pues el tríptico lleva una portada, ¿sí? Y esa portada pues es el inicio del tríptico. Dos, además en la portada debe de llevar los datos generales. La conclusión tampoco se debe de salir del tríptico. Hay gente que empieza a hace su portada, luego vuelve a hacer la portada o hace una portada de trabajo de prepa en línea, como los clásicos, y luego ya empieza su tríptico. Y eso no es un tríptico. Un tríptico, vamos a ver cómo es. Un tríptico debe de tener tres columnas. Normalmente se usa una hoja de tamaño carta. Esta es dividida por dos barras imaginables que nos forma tres columnas a lo ancho, ¿no? A lo largo, perdón. Largo, ancho. Bueno, ese se me fue ahorita el concepto. Acostada la hoja y tres columnas del mismo tamaño. Me parece que es a lo largo. Ahora, eso ya cuando tú vas a entregar el tríptico y está doblado, te va a presentar las siguientes caras que estás viendo. La A, que para nosotros es la portada, donde van a ir tus datos, una imagen de la descripción. B, donde ya empiezas a desarrollar tu trabajo. Y aquí voy a aclarar. Entonces tenemos una hoja y una hoja tiene, y este concepto lo debes de manejar, dos páginas. Entonces, en la página 1 queda la portada, en la página 2 empieza el desarrollo, que es la columna B, de acuerdo a las divisiones, la C sigue tu desarrollo, luego iría la D, no estamos viéndola, está tapada, luego damos vuelta la E, y si te das cuenta es como leemos, en ese sentido, de izquierda a derecha. Luego vendría la F. Y das la vuelta y vuelves a encontrarte con la portada, que es lo que tapa todo el folleto. Cuando se entrega por esa parte. Folleto tríptico, ¿no? Entonces, vamos a diseñar nuestro tríptico para que nos quede de acuerdo a estas caras, ¿sí? Y para eso tenemos estos elementos. Yo ya puse aquí un poco de mis datos para no estarme tardando. Ya busqué unas imágenes para diseñar el tríptico, pero algo que sí te debe de quedar claro es que yo ahorita pues, le voy a poner una enfermedad que es leucemia. Voy a trabajar con leucemia. Déjame ver, me voy a ir a insertar. Voy a poner leucemia con este tipo de letras. Como lo veo muy oscuro, le voy a meter una letra. O le hago un fondo y otro es oscuro. Pues vamos a ver una letra de este tipo. Entonces escribo leucemia. Espero que no me esté equivocando. Ahí está.
Le agrego un fondo de color a la letra. Me gustaría que destacara un poquito amarillo, no, azulito. Me gusta más verdecito, como que hace un poco de contraste, ¿no? Sí, lo puedo ampliar. Ahí está. Luego me gustaría que llevara un margen la leucemia. Le voy a poner un margen tenue, uno clarito, para que se logre diferenciar. Y además a la línea del cuadro de leucemia la voy a hacer un poco gruesa para que sí destaque. A ver, ahí. Para que destaque, mira, ya se ve. Para que destaque de pues lo que voy a agregar. Luego esta imagen me gustaría ponerla como por acá. Así, que esté un poco más, a la misma altura que la que ya tengo. Esto me gustaría hacerlo un poco más alta. Así. Más o menos. Déjala abrir un poquito. No, sí, que le quiero matar las letras. Y luego le voy a meter leucemia desde donde está el chico de la imagen hasta acá. Que queden ahí empatadas. Me gustaría cerrarla más. Tendré entonces que disminuirla un poquito. A ver si me deja cerrarla más. No, creo que ahí me deja. Está perfecto, centrada. Y luego voy a meter este chico acá abajo para que abarque también un poquito. Listo. Y luego voy a meter mis datos que ya tenía aquí, pero a estos les voy a dar un fondo blanco, ¿no? Pues para que destaquen y sin márgenes. Ahí no me lo dio. Un fondo blanco. Me gustaría alargarlo también igual. El tamaño de la imagen que estoy armando. Y me gustaría así que fuera más pequeño. Lo voy a poner así como más bajito del bebé este. Ahí que quede. Más o menos ahí quedarán mis datos. Pero también le voy a meter el mismo color de margen. Y también voy a ampliar la línea, ¿no? Para que quede claro como que. Entonces me voy a línea. Y dependiendo ahora sí que el tipo de Word que tengas tan actualizado es el que te permite dónde haces la cosa. Pero si le buscas todos los Word hacen lo mismo. Es difícil que los que. Más o menos así. ¿Sí? Entonces ya tengo mi portada con mis datos. Ya cumplí con el primero. Una imagen que corresponde a la de esta. Claro, esta enfermedad, debo de aclarar. Bueno, esta situación que está pasando no es, ¿cómo les diré? No es un tema de los que nos piden, ¿sí? Entonces, yo lo estoy haciendo aparte para que no ocupe ningún tema de los que nos están pidiendo, que nos piden que investiguemos. Ahora he seleccionado todas las imágenes, las voy a agrupar. Espero que me permita. Sí, ya me despegó. Agrupar. ¿Por qué las quiero en una sola imagen? Para guardarlo como imagen, ¿no? Entonces voy a ponerle guardar imagen, así como casi las de PowerPoint no pesan. ¿Y por qué lo hago en PowerPoint? Para que sea amigable donde voy a trabajar mi folleto, que va a ser un tríptico. Y le voy a poner portada, portada, leucemia, leucemia, para acordarme, ¿no? Que es la enfermedad. Y la guardo. Ya me queda ahí. Que ya estoy ahí. Ahora, te voy a decir una cosa. Tú también puedes utilizar no solo PowerPoint para diseñar portadas, sino para hacer tu trabajo. Y además, existen otros. Puedes hacerlo en PowerPoint, tu trabajo, pues en Word, como yo lo voy a trabajar. Yo siento que si ya lo haces en Word, lo puedes hacer muy fácilmente en PowerPoint. Existe Publisher. Y en esta dirección, templatesoffice.com, hay ya folletos armados. Entonces, si tú ya como trípticos, busca un tríptico que sea gratis y trabaja. Los que tienen diamantito en una de las quintas te cobran, pero te dan gratis. Entonces, ahí los puedes buscar y tú puedes trabajar tus folletos. Tu tríptico o folleto, que es lo mismo para mí, ¿no? Ahí está. Voy a regresarme
lo que es esta presentación, porque quiero que dejarles este. Ahí está. Ya voy a regresar a aquí, ¿no? A cómo debe quedar nuestro folleto. Pues para esto me voy a cambiar a Word. Ahí que tienes, ya tienes este. Yo ya hice mi trabajo, ¿no? Aquí yo ya hice lo que nos piden, la descripción, todos los elementos lo que no anoté fue la holografía, pero en los trípticos no es tan fundamental, ¿no? De hecho, no le evalúa la rúbrica, aunque yo te he estado, pues puedes practicar cómo referenciar tus documentos. Pero cuando te dan un tríptico o folleto en la calle, lo que buscas es que tenga menos letras, menos aburrido y que sea llamativo. Ya incluso busqué imágenes para los temas. Ya están aquí desarrollados los mismos subtítulos que nos piden, pero con la leucemia, que no es una enfermedad que nos. Una, sí, porque esta es una enfermedad, creo, no es un cáncer que no nos piden, ¿no? Entonces, así ya no te estoy diciendo que lo plagies. No te vayas a confundir con eso. Esto que estoy haciendo no es una malformación que te estoy pidiendo, ¿eh? Genética. Esta es una enfermedad. Bueno, ya tengo ahí, ¿no? Pero también tengo el donde voy a trabajar. Entonces, desde donde hice mi trabajo, voy a importar aquí en esta hoja de Word mi trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una hoja, volvamos al concepto de la hoja. Y esta hoja, déjame hacer que estoy transmitiendo. Y esta hoja es la que vamos a modificar como tríptico. Tiene dos páginas. Entonces, aquí hay una P, no sé si la veas. Ahí te da los saltos o los avances. La voy a ampliar un poquito. Más, más. ¿Y qué voy a hacer? Me voy aquí a disposición, pero también en diseño, en los Word antiguos, te da lo mismo. Si lo tienes así nuevo, pues te da esto. En este voy a darle un formato a la hoja. ¿Qué le voy a indicar? Primero, pues que la quiero horizontal, no vertical. Eso es lo que me quería acordar hace rato. Segundo, le quiero cambiar el margen, ¿no? Le voy a cambiar un margen a moderado. Ni muy chico ni muy grande. A moderado, me amplía un poco el abanico, ¿sí? También le voy a indicar que mi trabajo va a ser a tres columnas porque es un tríptico, ¿sí? Y le voy a dar los saltos, unos saltos. ¿Para qué? Los voy a seleccionar esos saltos, no sé si alcances a apreciarlo. Y ahí le voy a dar formato. Me voy a ir a inicio y ahí le voy a dar formato. ¿Qué tipo de formato? Pues le voy a meter el tipo de letra con la que quiero trabajar. Yo, Avenir Nux LT Pro, me gusta mucho para esto. La tengo aquí, me permite eso. Otra cosa que quiero es el tipo de saltos, ¿no? De la letra. No los quiero. Los quiero así más pegados. Sencillo. Lo quiero sencillo. También lo quiero justificado. O sea, que el trabajo esté justificado, no hacia la izquierda, no hacia la derecha, no centrado, sino que justificado es que se va a pegar a los márgenes de los lados, de los costados, de izquierdo y derecho, el texto. Y quiero que en la primera línea tenga una viñeta de 1 centímetro. Ya, ahí está. Ahí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy dando más o menos? Le estaba dando más. Déjenle abajo. De 1 centímetro. En la primera línea, ¿no? Y ya me lo da. Ahora lo que no me cambió fue el sencillo. Ah, es que le puse automático y debo dejarlo en cero. Y ahora sí. Ahora sí, fíjate. Si te das cuenta, los saltos te los modifica. Y ahí ya te dice. Ya tiene la letra. Ah, otra cosa que quiero. Que quiero que mi texto tenga tamaño de letra 12. Entonces me voy aquí, le pongo el 12. Ya le di la justificación. Al final le puedo volver a hacer otro. Le voy a dar una serie de datos para que me cree la otra página, porque necesito dos páginas y necesito verlas para trabajar. Aunque yo le puedo quitar los saltos. Mira, ya me da las tres columnas. No sé si estás viendo los saltos. Déjame ver.
Perfecto, se ven, ahí me da las tres columnas y desde dónde puedo escribir. Y ya me dio, mira, ya llegué a los otros saltos. Voy a hacer pocos en la segunda hoja porque al final voy a quitar y mover saltos para que me queden de acuerdo a cómo va el tríptico cuando lo vaya a imprimir. Eso lo tengo que tener claro. Si quiero comenzar en la primera hoja, la primera página, perdón, recuerda que es una hoja con dos páginas, lo voy a disminuir para que lo veas. Las dos páginas al mismo tiempo. Creo que es mucho, todavía lo puedo emplear. Sí. No, no tanto, uno menos. Ahí está. Entonces, aquí voy a empezar. Entonces, esta tercera columna de la primera página va a ser mi portada. Y aquí voy a traer mi imagen para cumplir con ello, ¿no? Entonces, le voy a poner insertar imagen desde este equipo. O desde este dispositivo. Y como le había portada, leucemia, ¿no? Ya le había puesto así, insertar. A ver si se ve todo. Sí, ahí está mi. Ah, entonces no, pues se ve bien fea, ¿no? Pero hay algo que quiero que quede claro. Yo le puedo dar también formato a la imagen. Opciones de diseño se llama. Esto le voy a poner. Que mi imagen, el texto quede arriba y abajo. ¿Para qué? Para que no tenga texto, ni arriba ni abajo. Entonces, ya le di ese de arriba y abajo y lo alargo. Y viste, empujó a todos los saltos porque está ocupando el espacio. Ahí está. Y además me cercioro, lo quiero en el centro. Hay formato. Sí, ya. Listo. Podría emplear un poquito, creo. No, pero ya se pasa, más o menos queda a la misma altura donde está el último, sí, el último salto, más o menos. Ya tengo ahí mi portada. ¿Por qué lo diseñé con una imagen y ya con mis datos? Para que no se me mueva. Porque si voy pegando las imágenes separadas, pues cuando lo envíe es probable que se mueva todo. Entonces, lo que voy a tratar es de que no se mueva. Entonces, esta sería la cara. Voy a regresar al PowerPoint para que lo veas. Le voy a ir acá, acá. Ya viste, portada, ya hice mi cara, ahí va. Voy a regresar al trabajo y ahora voy a hacer todo lo que lleva adentro. Y espero que me pongas atención. ¿Dónde lo voy a estar copiando? Del otro documento que tengo, ¿no? Entonces voy a copiar. Y lo voy a pasar aquí. Entonces, el que sigue es B, si viste el folletón, para no estar brincando, sería la siguiente columna a la derecha, porque la lectura corre hacia ese sentido. Hacia la derecha me voy, ya que tengo mi portada, es como hacer un círculo y lo pego. Me gusta cómo está, le puedo decir, ¿sabes qué? Acomódamelo como yo lo solicité. Así, ya ahí está. Voy a ampliarlo para que veas qué voy a hacer. Me puedo ir a él y digo, ah, pues está bonito, lo quiero separar un poco. Pero además, mi título lo quiero centrado, o sea, que esté centrado, y lo quiero en negritas. Y yo quiero que sea a nivel 14. Lo puedo llevar a 15 si quiero. Sí, ¿por qué no? Bien centrado. Descripción clara de la alteración genética. Descripción de la leucemia. Le voy a poner para que quede como un título adecuado. Descripción de la leucemia. No me acuerdo si lleva acento. Pues ahí está. Además, quiero pues ponerle un título, ¿no? No lo quiero así, lo quiero centrado. Quiero ponerle un color que no sé, así que destaque rojo. Nivel 14. Ahí está. Lo voy a llevar a 16 porque es el principal título. Y ya lo tengo ahí. Y fíjate, está justificado mi texto, está pegado a las laterales donde llegan los márgenes, que le di desde un principio, ya le indiqué que sean moderados y me está dividiendo. Y ya me lo deja bien, pues con una presentación. Si yo quito la P volteada, se quitan esas cosas. De los saltos o las separaciones, y al final puedo hacer una revisión para ver si no tiene pues una separación más y todo con el corrector de Word, pero pues eso lo hago al final. Ya está ahí.
Aquí ya tengo. Me voy sobre mi siguiente subtítulo que me lo piden. Implicaciones sociales de la alteración genética. Creo que ese se podría quedar así. Es un buen título. Lo meto. Fíjate, control B. Le digo que lo quiero como estaba. ¿Sí? Y voy a seleccionar mi título. Lo pongo en negrito. En medio lo quiero en negritas, nivel 14 y de rojo y bien centrado. ¿De acuerdo? Implicaciones sociales. Aquí lo que quiero hacer es, sí, que quede bien centrado. Ahí está. Tal vez esto es lo que le falta acá. Así. A ver, déjame ver. Ah, ya me quedo más centrado. Sí, no. No le había quitado el, ¿cómo se dice? La sangría. Le estoy quitando las sangrías de 1 centímetro al título. Lo quiero separado un poquito del título ya. Y aquí se estima que en México, ya estoy hablando de lo social de México, porque luego me ponen, no, es que en Europa, en Estados Unidos, los alumnos tienden a, ah, mira, aquí dice algo que me gusta, pero nunca ponen a pensar que pues, están hablando de su país. Y aquí quiero agregar una imagen que acompañe este texto. Entonces le pongo insertar imagen. Desde este dispositivo, porque yo ya las busqué, ya busqué imágenes acordes que acompañen la explicación y no y no la que sea, que se vea más o menos. Y fíjate, me la da de como desconfigurada. Voy a ampliar más para que veas las cosas. Luego ya te pongo la, porque va a ir A, B, C, D. Aquí tengo que hacer B, C, D. Y le doy opciones opciones de diseño a la imagen y ya le digo que la quiero el texto arriba y abajo. La separo un poco, la selecciono, la puedo mover con mis flechas de la computadora arriba, abajo, al medio y ya la con diseño ya le di. Entonces quiero que esté separada de del texto. Y ahí ya le di, mira, me queda perfecto. La puedo ampliar un poco para que se vea más, la quiero agrandar, ahí está. Creo que así queda bien, está ocupando los márgenes, pues, de lo que es el texto. Me parece que está bien. Y acompaña. Se estima que en México se presentan entre 5 y 6 mil casos nuevos al año de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan las leucemias, ¿no? Es algo social. Implicaciones sociales de la alteración genética elegida. Pues ese es un. O sea, imagínate. Yo hice mi trabajo pensando en lo que es los subtítulos. No nada más, no hagan de cuenta que copié y pegué, sino que me puse a investigar y lo hice. ¿Sí? Sí, tomé datos verídicos. No nada más hacer por hacer. Bueno, pues aquí me voy a ir al segundo salto. Voy a seleccionar el tercer título que estamos, que es dos acciones. ¿Sí? Dos acciones, control B. Dos acciones para promover la inclusión. Ya le pongo aquí, le doy el formato de la letra que estoy trabajando, los saltos. La segunda opción la quiero separada, la pongo. Entonces voy a quitar la sangría, pongo mi subtítulo, dos acciones para promover la inclusión. ¿De acuerdo? Lo quiero rojito, negritas. Nivel 14 y lo quiero centrar. Mi subtítulo está más o menos. Dos acciones para promover la inclusión en su comunidad. En la comunidad. Le voy a poner para que quede bien redactado. En la comunidad. Y aquí tiene públicas, tiene, creo que le falta un acento. Luego, como lo veo muy separado los unos, los voy a acercar hacia la margen. También el 2. Aquí podría poner otra imagen que acompañe estas cuestiones. No me deja. Para que. No sé por qué me manda hasta allá. Ah, ya. Ahí para allá. ¿Ven qué? Le voy a quitar los. Así. Dale esta. ¿No? Así que se queden hasta allá. La 1 y la 2. Y además las quiero separadas. Entonces me va a dar el 3, pero te borro el 2 y así. 1 y 2. Ya me quedan más o menos.
También la quiero separada del título, un poco por un salto. Pero sé que me cabe, fíjate. Ahí están los márgenes y ya me quedan dos acciones. Y ya la hice. Si te viste, ya apareció una tercera hoja. Como nada más puedo usar dos páginas, lo que voy a hacer es, pum, quitar esos saltos, ¿no? Quito los saltos y regreso a mi normalidad. ¿Sí? Ahí está. Pues vamos con el siguiente subtítulo para que no se tarde tanto esto. Avances científicos. Le pongo acá. Yo ya esto lo puedo pasar a la siguiente columna. Estoy cumpliendo con mi espacio. Avances científicos. Y voy a meter este aquí. Vuelvo a ponerle, pues lo quiero como está trabajando con la letra que tengo aquí. Quiero que mi avance científico esté centrado. Subtítulo sin sangría. Ese sí lo quiero sin sangría. Los títulos en negritas. Nivel número 14 y en rojo. Y a la vez lo quiero separado, pues, de la información por un salto, no mucho, no debo de exagerar. Y tengo uno y el otro está acá abajo. Y pues me parece que están bien. ¿Sabes qué? Aquí voy a borrar ese punto que está ahí, se ve horrible. ¿Sí? Y también voy a borrar este punto. Pero lo que sí quiero es. A ver, aquí me falta un punto. Como tengo una coma, me da otra situación. Y ahí tengo los dos avances, pero los quiero indicar como así acostumbro un punto, pero pegados más a lo que más se pueda. Ahí está. Y otra vez voy a agregar una imagen, pero esta vez me gustaría arreglarla arriba, ¿no? Para que vaya haciendo el contraste de las imágenes y se vaya poniendo. Entonces le pongo insertar imagen. Ya tengo la imagen para esto. Yo ya pensé cómo diseñar mi tríptico de un momento y era sano, ¿no? Curar. No me acuerdo. Y ahí tengo mi imagen. Me la da un poco chueca. Le voy a dar que esté separada del escrito. Arriba y abajo. Arriba y abajo separada. Ya mueve el escrito. Incluso ya con las flechas yo ya la puedo acomodar, la selecciono. Ya le metí hasta margen de color a la imagen, igual que lo hice con leucemia, la palabra leucemia. Y ahí me queda, ¿no? Y ahí va quedando. Entonces aquí ya, si quieres, ya lo voy disminuyendo para que lo vayas viendo todo. Y dices, no, pues allá sale otra hoja. No, mira, se van quitando los saltos y tú vas llegando a donde tú quieres. Y ya. Y luego, si quieres, con la P la quitas y ya no se ven. Ya está muy bien. Ahí están mis tres columnas bien hechas. Como aquí ya hice esta hoja y ya no quiero adelantar más, voy a agregar lo demás en las demás columnas. Fíjate, letra 12, títulos a 14. Nada exagerado, se ven bien. Mantienen un color estable con la portada. Pude haber usado también verde. Puedo cambiar la letra. La leucemia a un color más pues más acorde, ¿no? Pues tendré que modificar la imagen, así la voy a dejar y ya empieza a tener una estructura mi folleto. Voy a hacer las demás porque no quiero que digas que no, pues me falta la conclusión nada más, ¿no? Nomás que ahí sí no conté los renglones, si me paso, no la voy a arreglar para que quede pues como está, ¿no? Porque yo creo que se me voy a pasar de los renglones que nos piden y déjala, le pongo como la quiero, fíjate, ya la modificó y dice, ya te movió todo. No, 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 nada que ver. ¿Qué haces? Pues vas a tener que mover los saltos, ¿no? Entonces tú dices, ah, mira, voy quitando saltos a donde estoy en la columna donde aventó todo, ahí me posiciono abajo y hasta que me quede la otra, ¿no? Como es, ya, ahí. Y me voy a esta columna, ¿por qué? Porque aquí quiero modificar, pues lo que es mira, aquí tiene una separación de un punto más, lo bueno que te muestre eso. Y ahí te queda.
Voy a hacer el título, ¿no? Conclusión, mi postura crítica. Yo le puse así. Desde un principio ya no le puse la indicación. Lo quiero en negritas. Además, le voy a quitar la sangría. La mando de esta forma. La centro ahora. La quiero de tamaño 14. Y del color que estoy trabajando. Y un renglón separado. Seguramente se me movieron otra vez las cosas, pero no pasa nada. Entonces te mueve el folleto, ¿no? Pero al final, pues tú ahí queda. Este se acomoda. Aquí viendo cómo lo haces, pues ya tengo mi conclusión. Aquí podría poner en la siguiente columna mi bibliografía, alguna imagen más. Déjame ver, creo que tengo una imagen que me gustaría agregar. Tengo, no, debes de ser de 15 a. De 12 a 15 renglones, tu conclusión, a él quítale la paja. Yo la voy a dejar así para no hacer más largo el folleto. Deja, agrego, insertar una imagen más. A ver cuál otra tenía. Estadística ya, imagen 1. No sé cuál sea esa portada, imagen, portada, vacunas. Creo que, este era para las. Bueno, ya. Me gusta, sí, le doy mato arriba y abajo. La puedo poner en medio. Se mueve sola con las flechas. Para cuando yo doble el tríptico, podría agregar aquí una bibliografía. Y ahora sí lo voy a disminuir para darle el último formato y me quede como debe ser. Ah, dice, no, ya se pasó ahí. Sí, claro, está brincando, ¿no? Te puede a veces mover hasta la portada, pero. Con que tú quites los saltos, te bajas hasta donde al final, donde está el texto o la imagen, y te vas ahí, y ya le quitas los saltos y te queda tu folleto. Ya lo vas viendo y mira, ahí está. Que veas que no te miento. Ahí está mi folleto. Mi portada sería A, me paso a la siguiente página, B, C, D, doy la vuelta, D, E y F. Y ahorita te lo voy a mostrar, así te quedaría. Ya quito la P, me queda muy bonito. Tiene un estilo, y ya puedo mandar mi trabajo. E incluso, pues, si dudo, lo puedo convertir en PDF. Ya lo pongo en PDF y lo envío, ¿no? Hay un problema, luego la plataforma no detecta no te avisa que te mandaron trabajos cuando son en PDF. Uno los tiene que buscar. Pero bueno, por mí no hay problema, creo. Y hasta ahí, miren. Todos los elementos que me han pedido. En las instrucciones y en la rúbrica, cumplo con ellos. Es un bonito folleto. A mí me gustó. Perdonen ustedes. Esa de vacunas lo iba a poner acá, donde están parte de las dos tecnologías. Pues una es el diseño de vacunas contra estos cánceres. Le iba a meter a cada una. A cada una de estas les iba a meter una imagen, pero ya no la quiero ser tan cansado. Voy a meterle bastante. Bueno, vamos a regresar. Para que te acuerdes, mira, estamos en el tríptico, ahí está. A, como te dije, es mi portada. En el sentido que vas leyendo, a partir de que haces tu portada, en el sentido que lees, vas diseñando tu tríptico. A, B, C, D, E, E, F. ¿Sí? ¿Te acuerdas? E es mi conclusión. Me cupo todo y prácticamente me sobró una columna vacía. No pasa nada. ¿Sí? Los folletos trata de que sean lo menos posible. Bueno, espero que te haya gustado. Este tutorial, me despido. Si tienes alguna duda, pues cuando lo veas, pues con tu asesor, ¿no? En este caso, que soy yo, para mis alumnos, pues, con su facilitador, pues con mucho gusto los atiendo. Fin de la historia.